¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de cada una de las semanas en donde compartimos los hechos más destacados de los últimos días. Y en la segunda parte de cada edición de este programa, la entrevista de la mano de nuestro compañero Néstor Busso, en este caso conversando con el obispo de la diócesis de Viedma, Esteban Laxague, quien estuvo en nuestros estudios y conversó largamente con nuestro compañero Néstor respecto de lo que es un balance del año y bueno, la situación de crisis por la cual estamos atravesando a nivel ciudad, a nivel provincia y también a nivel nacional. Eso va a ser en la segunda parte. Ahora tenemos que comenzar rápidamente en resaltar el hecho más destacado que sin dudas tiene que ver con esta resolución y no resolución por parte del Consejo de la Magistratura respecto de postergar para el mes de febrero, el día 7, la definición si se le va a iniciar o no juicio político a los jueces Daniela Sagari, Carlos Reusi y al ex fiscal Ricardo Falca por su mal accionar. Así lo dicen varias investigaciones, en lo que fue precisamente avanzar en conocer qué fue lo que ocurrió con la muerte, o en realidad de qué manera derivó la muerte de Atahualpa Martínez Vinaya el 15 de junio del año 2008. Participamos de lo que fue esa audiencia del Consejo de la Magistratura. Hubo bronca, hubo indignación. Lo positivo es que el 7 se resolverá y se conocerá concretamente si se le inicia o no juicio político a Reusi, Sagari y Falca. Si vamos a volver a reunirnos en 2019, si ahí vamos a tener que esperar que alguien más lea el expediente para dar respuesta, obviamente que Sagari no va a decir, ah, sí, perfecto, con esto, vamos, inícienme el juicio político, no. Va a apelar esta decisión. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a esperar a que lean y escriban? Porque yo también me pregunto, tan exhaustivamente que se toman el tiempo, señor legislador, para leer y para elaborar un informe, que no de modo que entonces no se entorpezca el proceso, ¿no? Yo quisiera saber si realmente han leído el expediente, como lo leímos Julieta y yo, sometidas a la tortura de tener que ver la foto de nuestro ser amado asesinado. Yo quisiera saber si usted lo conoce tanto como lo conozco yo, o como lo conoció Julieta. Y eso sí estaría bien. Pero no creo eso. No creo eso. Entonces les pregunto, si en esa reunión de febrero nosotros vamos a venir aquí para que nos digan que hay que seguir esperando. Les pregunto. Cuando usted dice unos días más, con una cosa tan así como simple, pero en esos días más se murió Julieta. ¿Cuántas veces se repitió unos días más? Unas horas más. ¿No tienen la capacidad de poder encontrarse con la realidad? ¿Por qué tanta estructura en esa maquinaria de letras, de constitución, de leyes, de incisos? Tanto estamos entrampados los humanos. La academia nos envolvió, nos quitó la brújula espiritual. ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Qué queremos seguir dependiendo? Robots. Somos robots. ¿Por qué no reaccionamos en función de una realidad? Se murió Julieta. Se murió pidiendo justicia y se murió de gasto. Caminando por las calles, golpeando las puertas, queriendo escuchar. ¿Quién es el responsable de que haya llegado ayer a todos los integrantes del Consejo? Y que hoy se llegue a esta situación, digo, porque cualquiera puede llegar a pensar que esto fue planeado de antemano, cualquiera, como yo, por ejemplo, que fue planeado de antemano y que ahora los
campesinos que están desde las 10 y media de la mañana. ¿Con qué objetivo? ¿Y por qué es eso? No sé con qué objetivo. Eso, seguramente si fue planeado, no, si no, habrá algún objetivo. Porque si sabía que venía la feria, las fechas están planteadas, tenían, saben ustedes, bueno, que hay 5 días para defenderse, digamos. Si no fue planeado, por lo menos por mí no fue planeado. Nosotros le hemos encomendado al legislador Casadei, en este caso, que haga el sumario. Se le encomienda a cada uno de los integrantes del Consejo de Magistratura, cada sumario. Yo leí ahí que tenemos en este momento 75 expedientes disciplinarios en trámite, de los cuales hay, no me acuerdo cuántos dije, sumarios en trámite. Y cada uno de los sumarios lo tiene que hacer uno de los integrantes del Consejo. No es el único sumario que tenía el legislador Casadei. En cada reunión del Consejo de Magistratura se encomienda el sumario. Creo que leí que teníamos, no sé, 60 y pico de investigaciones preliminares y sumarios. Es decir, que por ahí el legislador Casadei tiene 8, 10 sumarios en trámite y tiene que analizar todos los expedientes. Imagínense 3.500 hojas como tiene este expediente. Bueno, multiplíquenlo por la cantidad de sumarios que tiene en toda la provincia y la cantidad de causas que tiene que analizar, testimonios que tiene que tomar justamente para llegar a esta conclusión responsablemente. Entonces vos me hablás de que nosotros hemos planeado, no hemos planeado absolutamente nada que signifique dilatar. ¿Qué beneficio tenemos que la gente se vaya disconforme como se fue, enojada, y que en todo caso siga hablando mal de la justicia? No, de ninguna manera. Nosotros teníamos convocada esta reunión, hubiésemos querido, sí, que esto llegara concluido ya con el traslado conferido, con la respuesta, y hubiéramos tenido tiempo de analizarlo y tomar una decisión responsable. Nosotros tenemos que tomar la decisión de si mandamos a juicio político a un magistrado, a dos magistrados y a una persona que está jubilada. Pero para hacerlo responsablemente tenemos que analizarlo y haber escuchado las dos posturas. Entonces, haber planeado llegar a esta situación para que tengamos este enojo, yo por lo menos no lo planeé de ese modo. Y otro de los temas de esta semana, en donde también hubo participación del Consejo de la Magistratura, en este caso de la segunda circunscripción judicial, tiene que ver con la decisión de suspender, entre comillas, por 60 días al fiscal Daniel Zornita. Recordarán, el fiscal del juzgado de Chuelechuel, del Valle Medio de nuestra provincia, que el día 7 de marzo publicó en su muro de Facebook unas expresiones en donde mandó a lavar los platos y cocinar y planchar a las mujeres que el día 8 de marzo, el denominado 8M, se plegaron al paro nacional de mujeres. Esto despertó, por supuesto, la indignación de muchas y de muchos y derivó en el inicio de un sumario para el fiscal Zornita, que concluyó con la decisión del Consejo de la Magistratura de suspenderlo durante 60 días. Lo cierto es que Zornita había sido suspendido en el mes de abril de forma preventiva, con lo cual ya ha cumplido con esa pena y va a volver a tomar sus funciones ya en esta semana. Lo cierto es que la suspensión es sin goce de haberes por 2 meses y además se le recomienda que lleve adelante capacitaciones, entre comillas también capacitaciones, porque tiene que conocer cuál es la legislación vinculada con la protección, la erradicación y el acompañamiento a mujeres que son víctimas de violencia de género. El Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción Judicial resuelve, primero, por unanimidad, imponer al señor agente fiscal, doctor Daniel Gustavo Zornita, de condiciones personales sobrantes en autos, la sanción de 60 días de suspensión en sus funciones, sin goce de haberes, por considerarlo incurso en las causales de mal desempeño de la función y grave desarreglo de conducta. Artículos 4 y 5, inciso 5, de la Ley Nacional 26485, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén do Pará, Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer y Recomendación General número 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Segundo, tener por cumplido el plazo de la sanción aquí impuesta, atento a la suspensión cautelar dispuesta por acta número 1/18 CM, debiendo ser repuesto el funcionario en su cargo de inmediato. Tercero, recomendar al señor Procurador General que analice la posibilidad de que el funcionario sea incluido y cumplimente alguna actividad de capacitación que entienda pertinente sobre estándares relativos a los derechos de las mujeres y perspectiva de género, en el sentido desarrollado en los considerandos, como también evalúe la conveniencia de instar al fiscal a ofrecer disculpas públicas por el medio que considere adecuado.
Y el último tema de este resumen tiene que ver con lo que ha sido en esta semana la movilización y el reclamo de merenderos y comedores de Viedma para que se declare la emergencia alimentaria en nuestra zona. Un reclamo que ya lleva años y que se produce a partir de la gran cantidad de merenderos y comedores que han surgido en este último tiempo. 14 en total, la gran mayoría de ellos comedores, y en algunos también se da una asistencia alimentaria que tiene que ver con un refrigerio o un almuerzo. Los merenderos y comedores temen que con la finalización de las clases sean más las familias que requieran de esta asistencia, y por eso expresaron y dieron a conocer más, algunos más motivos por los cuales necesitan que se declare la emergencia alimentaria. Nosotros estamos bancando merendero de nuestros bolsillos. La gente está pasando hambre, no solamente los niños, también los grandes. A mi casa van a golpearme la puerta a preguntarme si tengo un fideo para comer, un fideo blanco, ¿me entendés? Es una vergüenza grande y una tristeza porque no sabe qué puerta golpear y no nos queda otra que venir acá y bueno, hacer olla y hacernos presentes, que nos se den cuenta, que ellos se den cuenta que no es solamente merendero, hay comedores, hay mucha hambre en el barrio, mucha necesidad, y no tan solamente de alimentos, sino no hay zapatillas, no hay calzado, lo que es el municipio está desaparecido, vos vas y caminás a las tomas, hay una miseria, los chicos todos mojados, no hay, hay hacinamiento de personas, la familia sin nada, viven 5 o 6 en una pieza de 3x3, el gobierno no está. Así muchas cosas, o sea que esto está cada vez peor. El gobierno provincial y el gobierno municipal, es todo, todo es uno. Y a nacional ni hablemos. La leche, el pan que sube, te estoy hablando solamente de una comida esencial. La carne ni hablar. Nosotros comenzamos con un merendero martes y jueves. Y a raíz de que se acercaban vecinos a pedir alimentos, decidimos comenzar con un comedor los sábados. Esto amaina un poco la situación, no es la solución, por lo que estamos pidiendo la emergencia alimentaria, para que cada familia pueda comer en el abrigo de su hogar. Eso es lo ideal y lo fundamental. Porque muchas veces dicen de que los merenderos o los comedores no existen, y acá tenemos cada uno de los referentes, incluso los niños que van a los merenderos y comedores de los barrios. Y bueno, queríamos hacer visible de que están, esos merenderos están, la gente que necesita la comida está, y que no da gusto ir a comer a un comedor, ni que tampoco nos satisface hacerlo. Pero bueno, es lo que la realidad de este gobierno que hoy nos toca atravesar, lamentablemente le pega a los más pobres y cada vez nos va llevando al abismo, que es lamentable. Que tengamos que venir a hacer un reclamo por una ley de emergencia alimentaria, ¿no? No estamos hablando de casa ni de zapatillas, estamos hablando de un derecho básico, de un derecho tan importante como es la alimentación para la gente, porque no solo pasa por los niños, hoy en día esto atraviesa a la familia, a las mamás, a los papás, a los abuelos, y todas la están pasando mal, y exigimos y queremos la ley de emergencia ya, no aguantamos más. Momento de hacer el corte en el resaltador, luego de algunos avisos y algunos consejos nos metemos ya de lleno en la entrevista con el padre obispo Esteban Laxague.